El día de hoy vamos a ir al Bosque de la Primavera junto con unos amigos, porque uno de nuestros amigos que ustedes ya conocen, Arturo, tiene una casa de campo allá. Entonces vamos a comprar unas cosas que nos hacen falta de la tienda y posteriormente nos vamos a ir hacia su casa. Nos vemos por allá. Mañana, para el desayuno después de lo que vamos a comer hoy, les voy a hacer a mis amigos y a mi esposo unos ricos chilaquiles. Si quieren saber la receta de cuál es la que hacemos en mi casa, quédense en el canal, vean este video y van a saber qué ingredientes necesitan para hacer los chilaquiles más mexicanos y más ricos que van a probar en su vida. Bueno chicos, esta es una sección de dulces mexicanos. Como pueden ver, hay una gran variedad. Se ven muy parecidos, pero son diferentes. Este es de ate de membrillo, es un dulce muy rico y la fruta también es deliciosa. Este es de piña con coco y este es de coco y lo queman un poco, lo encaramelizan un poquito y sabe muy rico. Comprado pan para hamburguesa porque después vamos a hacer las hamburguesas a la parrilla con mis amigos que ya nos están esperando. ¿De mangal? Yes, amor. We will make mangal. Köfte, hamburger. Hamburger. Hamburguesa. Yapacağız. Evet. Viene un carro, pero aquí es donde nos vamos a quedar. Disfruten el fin de semana. Hola chicos, ya llegamos a la casa de mis amigos y estamos preparándonos para las hamburguesas. Pero antes que nada, vayan a ver una reacción que hicimos a botanas coreanas con el video de Edgar en el programa de YouTube canal que se llama Cámara Dragón. Chequen, de verdad que eran coreanos coreanas. Ustedes dirán, ¿cuál es nuestra reacción? Fueron unas reacciones no esperadas por ellos porque realmente nos gustaron diferentes cosas, pero bueno. Entonces, ahorita nos estamos preparando para las hamburguesas. Ahí les voy a enseñar ahorita. Ahí está Arturo. ¿Qué onda? Poniendo el carbón, la perrindringuis. Vamos para acá. Y hola, Dulcinea. Hola. Aquí el máster creador de Cámara Dragón. Vayan, sigan su canal, sigan su Instagram también. ¿Y tu Instagram? Edgar Luna GG. Ese no lo tengo como Cámara Dragón, pero igual ahí salgo. Ajá, y tiene contenido muy divertido. No se olviden de seguirlo. Y acá está. ¡Hola, Fer! Hola, Selenini. ¿Lista para las hamburguesitas? Súper lista. Muy ya bien. Ya estamos preparando todo para hacer unas ricas hamburguesas. Muy bien. Entonces, quédense aquí con nosotros para ver qué es lo que vamos a hacer al ratito. Mi amor. Yes, Ashka. Are you ready for the mangal? Yes, we are ready. Miren, esta es la casa. Esta es la casa de Arturo, que está por ahí. Miren qué bonita está. Ella es... ¿Cuál es su nombre? Pregunta, amor. Yumi. ¿Cuál es su nombre? Yumi. 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 Mira. Yumi, vení, Yumi. Ahí está la alberquita que al rato nos vamos a meter. Ve qué bonita. El día está precioso, está un poco como que chispeando, pero vean qué padre. Wow. Va a ser un día y un fin de semana súper relajado. Siéntate. Siéntate. Ne yapıyorsunuz aşkım? Sadece. What? Ne yapıyorum? Hiç.
Bienvenidos a nuestro cuarto. Hace falta arreglarlo, no se asusten, pero aquí vamos a dormir. Tenemos nuestro propio baño. Ahí está el cuarto de Dulce y de Edgar. Y pues, a ver qué vas en la noche. Encontré una avenida en México y compré varias cosas, pero no estaba muy lleno. ¿Cómo que los de Edgar? Y como que fue un video no alcanzado. Y que he buscado, y ahí fue donde compré todo. Belki susmalıydım ama ben konuşmalıyım, anlatmalıyım. Her şeyi çekip gitmeliydim belki de ama anlatmalıyım, bilmelisin. Puse sal y ajo. Aquí lo voy a chequear. Ajá. Y lo tengo que dejar bien, que se pegue todo, porque si no se van a romper. Ah. Tiene que quedar bien unida. ¿Y se le ponemos cebollitas? No. ¿Solamente sal y ajo? Sí. Ok. Ya todo, yo quiero ponerle aparte. Porque mucha gente ¿Por qué pone... la está muy caro. Y ya después, como que no me llama tanto la atención. Eres bueno cocinando. Sí. Dulce me ha dicho que pues todo, sí. Ay, no, la verdad, muy modesto. Pues, no. ¿Para qué digo que no? Bueno, voy por Ray. Sí. Fazla chips y más que kilo y apar. Bueno, algo que yo no pensé que íbamos a hacer es las hamburguesas a mano. Yo pensé que ya estaban hechas, pero como a Edgar le encanta cocinar, decidió hacer todo el proceso. Y adivinen quién lo hace bien. Súper rico, y como tu casa es así como tipo jardín grande. Estamos haciendo cebollita caramelizada. Mi puta cigarra del inside, right? ¿Yo sí? Oh my god. Bueno. ¿Tú quieres libros Mocky Flavor, right? Sí. Yo digo que las pongamos así para que no se vaya a pegar. No, tiene que estar bien caliente. Bien caliente. Cámara Tragón transmitiendo las hamburguesitas. Mister Cámara Tragón. Y nada. Pero tus gatos no te daban alergia, ¿sí? Los míos al final sí. Cuando se juntaron los tres gatos y Rocky, ahí valió. Pues es que también quien tiene tres gatos y un perro. Yo. Parecía... Cámara carbón. Pues sí, también. Ahorita es cámara carbón. ¿Qué? Vamos a comernos nuestra hamburguesa. Ya después de que nuestra cámara dragón nos preparó de comer. A ver, bueno, déjenme traigo el jitomate. Espérense. Ay. Sin mosca, vamos a comer. Sin mosca. Arturo, tu hamburguesa. Y voy a. Bueno, ya que Dulce se cabe como el litro de crema. Sí, perdón, me gusta mucho la crema. Ya lo vi, ya lo pude percibir. Esto es suficiente para mí. Un poquito de crema. Luego vamos a ponerle un poquito de cebollita. Cebollita. Ahí hay también ketchup de la gente. Chimdip. Ketchup. Aquí está. Thank you. Happy Tosun. Happy
tengan buen provecho. Like you know, you can do it. You can do it. Puedes hacerlo, mi amor. Ay, pero tengo que abrirla. Sí. A ver, se tienen que hundir los tres, ¿ok? Yo ya me hundí. Los tres. Yo ya me hundí. Una. Dos. Everyone under. Ya me hundí. Tres. Dulce es la única valiente. Bravo, Dulce. No. Bravo, sí, Dulce, sí. Bueno, fake, bueno. Lánzate, lánzate. Swim, swim. Una. Go, go, go. Busito. ¡Ay! Yo ya me hundí. Dicen que nos metamos a la alberca. ¿Ustedes qué dicen? ¿Nos metemos? ¿Sally, nos metemos? No lo sé, está haciendo muchísimo frío. Sí, es que vean el cielo, o sea, no es broma. El cielo está gris, ya está chispeando. Estos locos están en la alberca. No, de verdad está muy frío. Yo creo que yo no me voy a meter por el día de hoy. Mañana quizás, mañana probablemente sí. Sí, mañana que salga el solecito, sí, tal vez sí nos metamos, pero ahorita con la plena nube gris arriba, no, no es que nos tardamos. Sí, nos tardamos demasiado, pero antes era la panza que la alberca. No, tenemos que bajar. No, ¿qué teníamos que bajar? Teníamos que comer. Ah, sí, comimos y luego tenemos que bajar las hamburguesas y pues ahorita ya no es adecuado para mí. Sí, ya no. Voy a guardar la cámara porque está lloviendo y no se vaya a echar a perder. Nos vemos. Ay. Estamos jugando Jenga. ¿Cómo ves? Ya se puso difícil. La vida es difícil, mi mamá. Y yo, mientras como ramen dulce. Tipo, le tengo que comprar a Edgar otra bolsita porque ya me la comí. Ya está grabando, ¿verdad? Ya. Tum, tum, tum. Ay. Ay, sí. Tirirín, tirirín, tirirín. It's gonna fall, my friend. No piensa. Down, down, down. No. Always in the mind, always in the mind. El puente cayó. Venga, adiós. Se puede morir la reina después de 100 años, pero no el mío. Bravo, oh. Ashka. Don't breathe. Nadie respire. Ay. Armas, armas. Pom, 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 pom. Chan, chan, chan. La reina madre está hablando. Silencio. ¡Qué farsa! ¡Fuego lo va a tumbar! ¡Qué feo! ¡Picate! A ver, Dulce.
Ay, no tengo el dedo tan largo. Los que piden se tienen que tomar una de choc. De la tercera para abajo, no, es que aún así está difícil. Sí, sí, sí. Dulce, esa canción está fea. Uno, cero, los demás. Ganamos. Vamos perdiendo las chiquitas. Chiquitas peligrosas. Quédense aquí en este video para aprender cómo vamos a hacer la receta familiar de mis chilaquiles y saber si me meteré a la alberca o no, porque estuvo muy fría hoy. Hoy no me metí. Kadir sí, Edgar sí, Dulce también, Arturo también, el quemado, y Selina no se metió, al igual que yo. Entonces, vean el video y chequen a ver si nos metemos o no. Nos vemos mañana. Bye. Buenos días, ya hoy es domingo y estamos listos para preparar nuestros chilaquiles. Si quieren saber cuáles son los ingredientes que van a necesitar, espérense un momentito y se los voy a mostrar. Vengan. Si son muchos en su familia, van a necesitar, por ejemplo, si son 5 personas, a lo mejor 5 jitomates grandes. Jitomates o tomate, dependiendo de la región de cómo ustedes le mencionen. Entonces, para si quieren aprender una palabra nueva en turco, jitomate o tomate se dice domates. Entonces vamos a ocupar todos estos jitomates porque somos 6 en la casa. Son 4 grandes y 5 chiquitos. Un diente de ajo. La mitad de una cebolla. La tenemos por aquí. Esta cebolla no se la van a poner en la licuadora, la vamos a hacer picadita. En turco sería kup kup. Bravo. Sí. Van a necesitar quesito, cotija, de preferencia. Si no les gusta el queso cotija, pueden poner cualquier queso que se pueda derretir sobre los chilaquiles, pero en lo personal a nosotros nos gusta este queso. Es como un queso saladito seco. Sus frijoles. Frijoles en turco se dicen fasulye. Y crema. Ok. Pero no pueden dejar los chilaquiles sin el toque del chila. El chile. Vamos a ocupar unos chiles de árbol. No todos, pero algunos. Yo le voy a poner unos 10 para que quede más o menos picosito y no tan picoso como a mí me gusta, porque yo normalmente le pongo entre 12 a 16 chiles. Entonces vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y bueno, démosle un pilón, 11. Entonces vamos a pasar a cortar el jitomate. Un poquito de agua para que licue. Más, entonces en total le vamos a poner 14 chiles.
poquito, se ve mucho, pero es poquito, es como una cucharada. Como subir con cucharita chiquita. Después de poner el aceite, vamos a vertir nuestra mezcla ahí. Y vamos a esperar a que se guise. Ahora vamos a picar la cebollita finita para que cuando ya la mezcla de nuestra salsita haya hervido, le vamos a poner la cebollita dentro. Ahora pondremos la cebollita dentro del sartén para que agarre el sabor. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner un puñito de sal en la salsa. De sal es al gusto, como a ustedes les guste. Una vez que la salsa ya hirvió, vamos a vertir crema. Son los totopos para los chilaquiles, como dice aquí, son para chilaquiles especialmente, y pues nosotros compramos siempre Milpa Real u otro que no me acuerdo ahorita la marca, pero ustedes pueden conseguir los totopos que quieran. Lo que necesitamos es un poquito de queso cotija. Después de un increíble desayuno que a todo mundo les gustó, mis quesadillas, mis chilaquiles, vamos a tomar té. Este té viene especialmente desde Turquía y es fabricado en Sri Lanka. ¿Pueden ver? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es preparar el chai en nuestro chai danlok, que así se dice tetera en turco, chai danlok. Ahí vamos a poner... El fin de semana ya se nos terminó, ya no vamos a hacer nada más por el día de hoy, solamente ya cerramos la alberca. Ya arreglamos nuestro cuarto, ya arreglamos la casa, nos faltan unas cosillas más. Pero ahorita que estábamos aquí cerrando la alberca, vean lo que encontré. Unos gatitos chiquititos, bebés. Están bonitos, bonitos, blancos, blancos, blancos. Su mami es la gatita que vieron en el video. Yo no sabía que sí tenía los bebés, pensé que ya no los tenía. Muchísimas gracias por vernos. Ya no vamos a hacer nada más este fin de semana. Solamente ya nos queda arreglar nuestras cosas, tomarlas e irnos a nuestra casa. Vean a esta vista que hoy nos regala Dios. Muchísimas gracias por vernos. Muchísimas gracias por seguirnos. Si quieren saber más de nosotros, si quieren saber más de nuestras aventuras, si quieren saber cómo le hicimos para nuestro matrimonio, para la residencia mexicana de mi esposo, suscríbanse, denle like a este video, comenten qué fue lo que más les gustó de este fin de semana. Si se les antojaron las hamburguesas, los chilaquiles, cuéntenos en los comentarios. Les agradecemos mucho y nos vemos en el siguiente video de La Neta Turca. Bye.